Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Voy a leer un manifiesto en nombre de mis compañeros y el mío, la policía y Jesús. Os vamos a leer unas palabras, ¿de acuerdo? El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico es una oportunidad para reflexionar. Reflexionar sobre las innecesarias tragedias que ocurren cada día en las calles y carreteras del mundo. A pesar de las mejoras en la seguridad vial, las cifras de víctimas siguen siendo alarmantes. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre los jóvenes, entre 15 y 19 años. Casi la mitad total de estas víctimas son peatones, ciclistas y motoristas. A la fecha que estamos hoy, 18 de noviembre, han perdido su vida 1.014 personas que pasarán al recuerdo tal día como hoy y ocuparán una silla vacía en estas fiestas tan señaladas que se avecinan. Recordamos a Elena, que murió por el alcohol que otro tomó, en palabras de su madre Flor, que es la autora del manifiesto que han leído nuestros escolares. A Isaac Cueto, nuestra víctima más reciente en Isla Cristina, y a tantas y tantas personas que merecen de un día como hoy para su recuerdo. Muchas gracias por la actividad al colegio, por supuesto, y a su directora, y a todos por estar aquí en el día de hoy. Muchas gracias. La Policía Local de Isla Cristina y la Escuela de Seguridad Vial, en su nombre, hace un llamamiento a los gobiernos para que se refuercen el cumplimiento de las leyes de velocidad y conducción en estado de embriaguez, para que se impongan y se hagan cumplir el uso de cinturones de seguridad, cascos y sillas de seguridad para niños pequeños, medidas que han demostrado salvar vidas. En este día tan solemne, comprometámonos una vez más a que nuestras calles y carreteras sean más seguras. Que todos nos comprometamos a seguir con la lucha, apostando por la educación vial desde edades tempranas y se hagan las mejoras necesarias en materia de seguridad vial. Porque todos podemos ser víctimas, también todos somos partes de la solución. Muchas gracias. Que nuestras calles y carreteras tienen que ser seguras y estar en buen estado. Que como niños somos los más vulnerables, tanto peatones como pasajeros de coches o autobuses, sin las debidas medidas de seguridad acordes a nuestra edad y tamaño. Que los pasos de cebra tienen que estar bien señalizados y pintados con pinturas antideslizantes.
que los semáforos de nuestra ciudad tienen que estar programados con el suficiente tiempo para poder cruzar sin tener que correr nosotros y nuestros abuelos. Que por nuestra seguridad y la de todos, no deben conducir con alcohol u otras drogas, que deben mantener siempre una conducción atenta y responsable, respetar las señales y conducir a la velocidad adecuada para darnos ejemplo. Que son necesarias leyes que nos protejan de aquellos que ponen en peligro nuestra vida con un coche. Que creen caminos seguros al cole para que podamos ir hasta ellos andando en bicicleta de una forma segura. Que se comprometan a dejarnos un mundo mejor, sin tanta contaminación y violencia vial, donde podamos convivir peatones, ciclistas y resto de conductores. Que los accidentes en una gran mayoría son evitables, y si se pueden evitar, no son accidentes. Tenemos que cambiar el vocabulario y llamarnos siniestros viales o de tráfico. A utilizar el carril bici para desplazarnos de un lugar a otro. A llevar siempre puesto el casco con la bicicleta. A no utilizar nuestros patines o patinetes para desplazarnos entre los coches. A mirar siempre a ambos lados antes de cruzar. A sacar buen provecho de las enseñanzas de la asignatura de seguridad vial para ser buenos y responsables conductores, los conductores del futuro. A no distraer a los conductores y a pararnos antes de cruzar, aunque sea un paso de peatón. Estamos celebrando, como ya ha dicho uno de vuestros compañeros, un recuerdo, vuestra jefa de estudio, un recuerdo a aquellas personas que han tenido la mala suerte de padecer o incluso morir en accidentes de tráfico. Habéis leído todos un manifiesto y me parece perfecto que estéis interesados y que se os quede siempre las enseñanzas que a través de la Escuela de Seguridad Vial de Isla Cristina, a través de la Concejalía de Educación, realizamos todos los años. Desde aquí quiero agradecer a todo el profesorado de los diferentes colegios que siempre aceptan la participación de los mismos en este plan educativo. Yo me he quedado con algunas cositas que vosotros habéis dicho y pedís que se arreglen las calles, que los semáforos estén bien controlados, que los pasos de peatones estén bien pintados. Os puedo decir que muchas de esas cosas se están haciendo ya. Los pasos de peatones, muchos están pintados y otros se pintarán próximamente. Una cosita que me ha gustado mucho es una cosa que me comentaron algunos niños, incluso lo hemos comentado también y lo estamos estudiando, lo que es el camino seguro a la escuela. Pero ahí también tenéis vosotros mucho que ver y podéis empezar vosotros con vuestro ejemplo. Os digo el porqué. A la hora de venir al colegio, y lo digo no solo a aquellos que viven un poquito lejos, que lógicamente tienen que coger el coche, pero sí a que os cuesta mucho trabajo a muchos de vosotros cuando suena el despertador levantaros de la cama. ¿A que sí? Habrá algunos que no, que salten del tirón, pero seguramente a la mayoría os cuesta muchísimo trabajo. Pues vamos a empezar con esa campaña de concienciación para que vosotros, en vez de los mayores,
vosotros seáis los que deis ejemplo de ella. ¿Cómo? Pues mira, cuando llamen vuestros padres o sintáis el despertador, levantaros del tirón. ¿Para qué? Pues para que vuestros padres, en vez de traeros en coche, podáis venir andando. Podáis venir andando, pero para ello, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenéis que tener en cuenta lo que a través de la Escuela de Educación Vial, los policías, Carlos y Jesús, os están enseñando año tras año. Que tenemos que, antes de pasar un paso de peatones, mirar a la izquierda y a la derecha. Tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo vais con los patinetes y con las bicicletas por las calles. No solamente son los conductores, vosotros también, ¿vale? Cuando veis una pelota, antes de salir corriendo y atravesar la calzada, mirad si viene algún coche o no viene algún coche. Cuando vais en el coche con vuestros padres, sed vosotros los que le digáis, no llevas el cinturón, vas a mucha velocidad, te tienes que parar, tienes que ceder el paso. Vosotros también tenéis que servir de ejemplo y ser los primeros que le deis a su vez ejemplo a vuestros padres sobre todo lo que habéis dado y lo que los policías os han enseñado. ¿Quedamos en ese acuerdo? A la vez yo me comprometo a que dentro de las posibilidades que tenemos en la Concejalía de Educación y lógicamente con la colaboración de las diferentes áreas, de otras delegaciones, que podamos poner, llevar a cabo y poner en práctica mucho o la mayoría o todas, si es posible, de los deseos que vosotros habéis plasmado anteriormente. ¿Vale? Un acuerdo vuestro y un acuerdo mío. ¿Vale? Venga, a seguir disfrutando. Gracias.